saludamos Pablo Amodei, juego en Tres Luces. Estoy acá con Rodrigo. ¿Rodrigo cuánto es? Rodrigo Muñoz. Rodrigo Muñoz. Bueno, acabamos de empatar un partido duro con menos gente que estamos jugando. Jugamos con el puntero, creo que sacamos un buen resultado. El torneo está bueno. Quiero mandar un saludo a mi amigo el árbitro que está ahí afuera, sentado, que no echó el que me pegó. Pero bueno, el torneo es bueno. La verdad que las canchas están buenas, la organización es buena. Así que bueno, quiero mandar un saludo a todos mis compañeros y a decirles que a los que no vienen que empiecen a venir porque el equipo está levantando. Encontramos con uno de los goleadores del torneo de la agrupación deportiva de los camioneros, con Aldo García, más conocido como el Ogro García. ¿Cómo estuvo su partido de hoy? Y estuvo complicado la mañana, los domingos se complica para arrancar y jugaron muy bien los otros muchachos y se complicó el partido. Un 2-2 creo que está bien dado por cómo se dio el partido, muchas situaciones por los dos lados, ¿no? Y no sé, viste, el domingo se complica la mañana, el sábado se viene con otras ganas y el domingo se viene un poco a la mañana, cuesta más correr. Cada uno de los programas y proyectos que hemos sostenido durante todo el año, fundamentalmente la parte de las escuelas de iniciación y formación deportiva. Una vez que finalizó la corrida, comenzamos la semana posterior con todas las inscripciones. Esto nos permitió poder armar cada uno de los grupos en base a los horarios y las distintas actividades, y diría que prácticamente casi el 80% de nuestras actividades ya están en funcionamiento. Escuelas de iniciación, escuelas de formación. Hablamos de escuelas de fútbol, de handball, de básquet, de vóley. Estamos hablando también de la escuela tradicional de gimnasia artística, también los programas de adultos, los programas de natación, el programa que tiene que ver con personas con discapacidad, también todo lo que hace los eventos especiales y fundamentalmente lo que hace los eventos en las grandes ligas. La Liga de Veteranos comenzó a fin de marzo, donde actualmente la Liga Veterana de Fútbol contamos con 24 equipos. Posterior a Semana Santa comenzamos con la Liga Infantil de Fútbol. Y bueno, muy conformes por las respuestas que hemos tenido de la gente, fundamentalmente que después de tantos años que tratamos de llegar con cada una de nuestras actividades a los distintos barrios, están dando la posibilidad y los frutos de que bueno, la gente está respondiendo y está participando. No nos olvidemos que tenemos distintas alternativas con distintos programas y un compromiso de poder llegar con distintos y con cada uno de ellos a cada uno de nuestros barrios. En alguna medida hemos llegado más que en otros, pero bueno, tenemos un enorme desafío de a lo largo del año, no solamente por iniciativa propia de lo que es la Dirección de Deportes, sino también por los pedidos de la gente, por alguna actividad en particular en especial, poder atender esa demanda, contemplarla y por ende poder desarrollarla. Así que aprovecho esta oportunidad para todas las personas que quieran participar de algún de los programas de la Dirección de Deportes, se comuniquen con nosotros al 449-4900 o se acerquen a el quinto piso del edificio municipal, donde gustosamente les vamos a informar de cada uno de los programas y las actividades que nosotros estamos desarrollando, no solamente en los gimnasios nuestros, sino en los distintos gimnasios que tenemos convenio, como también con las distintas escuelas primarias y escuelas secundarias de nuestra ciudad, y fundamentalmente poder brindarles un abanico de posibilidades para que ninguno se quede afuera y pueda realizar o alguna actividad deportiva o alguna práctica relacionada a la actividad física o la recreación.